Angustiosos, por ejemplo, en hospitales, en un velorio entre lágrimas y sollozos. Qué bonito es compartir un dominó, bolas criollas y un sancocho, reunirse a festejar y no esperar instantes tan dolorosos. El Creador nos da la vida y hay que gozarla sanamente entre nosotros. Unos viven 90 años o algo más y algunos mueren mozos. Sabemos dónde nacemos, pero no cuándo morimos ni de la hora tampoco. Ya que esto es impredecible, si alguien suele conocer, si lo veo no lo conozco. La juventud es muy fugaz, igual que el agua cuando se echa en vaso roto. Así lo dice el refrán, en un santiamén se pierde lo vigoroso. Por eso mañana es tarde, oigan consejos, no esperen llegar a chochos. Hagan lo que más les guste, con libre albedrío y que se sientan dichosos. La vida no es renovable, hay que aprovecharla al máximo, pero sin volverse loco. Siempre actuar correctamente, cumpliendo los mandamientos de nuestro Dios poderoso.